Mi gente, en el día de hoy les traigo un video de este alojamiento. Se trata de unas burbujas donde podrás pasar una noche muy diferente con amigos, pareja o familia, incluyendo niños. Estarás en contacto con la naturaleza. En República Dominicana apenas empieza este tipo de glamping. Al momento de grabar este video solo existen dos glamping tipo burbujas. Este es el primero en montañas. Voy a mostrar y contar todo lo que necesitan saber para tomar la decisión de venir. Mi gente, vamos a mostrarles más del lugar. Aquí tenemos una malla, miren, para acostarnos ahí. Muy bonito con esa vista. Aquí tenemos un jacuzzi, agua caliente o piscina, como usted quiera decirlo. Porque, ajá, vamos a entrar en unas de las burbujas. ¿Qué ustedes dicen? Vamos a entrar en esta. ¡Wow! Miren esta hermosura y con esta vista. Imagínense usted despertar con esta vista. Aquí voy a dormir esta noche. Cada burbuja cuenta con una cama premium, muy cómoda, un closet, un sofá, lámpara, aire acondicionado, mesa y sillas. Más adelante les explico sobre el baño. Vamos por parte porque, ajá, no se me desesperen que les voy a hablar de todo. Ahora vamos a conocer el baño. Vayan leyendo. Como es un lugar nuevo, siguen creciendo y van a construir más burbujas. En esta parte que estoy grabando hay tres burbujas. Sé lo que están pensando, pero no hay privacidad, no van a ver por ahí, por los cristales. No, señores, no se preocupen. Si reservan una burbuja, no aceptan a más personas. O sea que tendrán el lugar exclusivamente para ustedes. Lo que quiere decir que el baño, el sauna, el jacuzzi, todo eso será para usted solo mientras esté en el lugar. No sé si pueden observar ahí arriba en esa toma, se ve la construcción de una de las burbujas. Van a haber muchas y van a ser como temática para pareja y así. Pero eso no impida que usted como pareja se quede en esta parte que es como más familiar. Ahí se puede quedar todo el mundo. Miren los conejitos. Ese lugar es un verdadero contacto con la naturaleza. Hay conejos, hay pavos reales, avestruz, de todo, señores. Ustedes van a tener un verdadero contacto con la naturaleza. Ahora vamos a ver la cocina. Miren, no miren ese reguero, por favor. El desayuno está incluido, pero si ustedes quieren cocinar sus propios alimentos a la hora de las 12 y la cena, ustedes lo pueden hacer ahí. Está la estufa, nevera, de todo. Eso está completo. Usted no necesita nada. Entonces el desayuno se lo voy a mostrar ahora mismo para que ustedes vean qué delicia, señores. Muy bueno y se ve genial. Mi gente, también. El desayuno de hoy será un mangú con los tres golpes, pero con el huevo hervido. Miren ahí, queso, salami, limón y huevo. Esto se ve buenísimo. Vamos a ver. Yo espero que ustedes no tengan hambre al momento de ver este video. Miren esa delicia. Y como idea, si usted es muy de echar vaina en las redes sociales, usted va a su habitación y va a comer ahí, hace una foto, la sube a Instagram y usted va a sofocar a la gente. Ustedes saben cómo es. O se sienta ahí con esa vista para usted disfrutarla, pero también para echar vaina. Que le hagan su foto y la sube a Instagram para que valga la pena, señores, lo que costó esa vaina. Porque no es barato, al final ya les digo. Si te está gustando, dale like y suscríbete. Que yo tenía este canal abandonado, pero voy a volver. Solo si te suscribes. ¿El lugar está en Jarabacoa? No, señores. Está ubicado en Loma Firme, La Vega. Se dice que está en Jarabacoa para que ustedes se puedan ubicar. Imagínense que a usted le digan Loma Firme. ¿Qué va a saber usted? Ni siquiera yo que soy de La Vega. Entonces, si usted vive en Santo Domingo, se puede ir por el lado de Bayacanes, como el que va para Jarabacoa, pero sin llegar a Jarabacoa, porque no es para allá. Si vives en Santiago, te recomiendo que te vayas por la presa de Tavera, por esa zona, y así llega como en 45 minutos desde Santiago. Pero di el precio ya, tú has hablado mucho. Sí, señores, le voy a dar el precio, miren. El costo para dormir en esta burbuja es de aproximadamente $300. Le digo aproximadamente porque ellos ponen ofertas y todo eso. Y es posible que ustedes lo consigan en $200. ¿Qué incluye esto? Yo se lo voy a colocar en la pantalla. Y pueden dormir máximo 3 personas en una burbuja. Este costo es por burbuja, no por persona. Lo que usted puede hacer, si tiene deseo de vivir la experiencia, es ir 3 personas y dividirse los gastos. Digo yo. Y ustedes dirán, ay, pero para eso yo puedo ir a un resort y es más barato. Señores, cada lugar tiene su público.
Cada experiencia cuenta. ¿Usted va a pasar la vida yendo a un solo lugar, a un solo resort? No, señores. Dejen ese pensamiento atrás. ¿Vale la pena? Para mí, valió la pena. Para usted puede ser que no. Para los gustos, los colores. Hasta luego. Síganme en Instagram. Subí muchísimas fotos y algunos videos por ahí. Bye. Espero que les haya gustado y nos vemos pronto con otro video.